machacándole, vamos. Aunque sea un punto, le estaré bajando. Vamos. ¡Hello! Bienvenido nuevamente a un nuevo capítulo de Arrekin. La verdad es que esta escena, esta imagen así es súper épica ahí, yo ahí bloqueando la luz lunar. Está súper chula. La verdad es que es de noche, chicos. Es de noche. Vamos a darle a Q. Vamos a poner... ¡Oh! Vamos a poner un poco de luz por aquí. Vamos a poner un poco de luz, que ahora mismo no se ve un cagao. No sé ni lo que estoy haciendo, no veo nada. Pero yo juraría... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vamos a poner algo de madera. Vale, algo es algo. Algo es algo. Ah, las cosas que tenía aquí. ¿Eh? Las cosas que tenía aquí ya no están. Vale, cojonudo. Esta es la luz que tenemos. Bueno, vamos a tener que esperar a que amanezca para poder hacer algo, porque por lo visto las noches son mogollón de oscuras. Y bueno, tengo que deciros de que han reseteado el servidor. Por lo visto ha habido un problema. Es que no veo nada, tío. Es que no veo nada, es que se ve más fuera que dentro. ¡Oh! Hombre, es que tenemos ahí una visita extraterrestre. Porque sí, ha habido un problema en el servidor y han tenido que hacer un backup. De, creo que me ha dicho Haya que fue de hace 3 días. Bueno, 4 días desde hoy. Ha sido desde hace 4 días. ¿Y qué pasa? Pues que yo hace 4 días solamente tenía a Paraguas. Así que el mamut, que capturé, lo perdí. El Triceratops aquel lo perdí. Y el Argentavis, bueno, el Argentavis lo capturé fuera de cámaras, así que da igual. Entonces, ¿qué pasa? Pues Haya me comentó lo que pasó, así que me dio un mamut por creativo, me dio un Triceratops por creativo y me dio un Argentavis por creativo. Entonces, os lo cuento esto por si, porque por ahí tiene otro nombre, Mamogravito. Mamogravito, Trickvito, Dr. Clausas has departed. ¿De parte es que ha aparecido o que ha desaparecido? Bueno, es allí. ¿Veis esa luz que está allí? Eso, esa cosa morada es un regalo de Reactor Noé. Yo le llamo Reactor Noé. Pero bueno, en fin, vamos a ir aquí a la cosa esta para ver qué es lo que hay, ya que estamos. Entonces, os cuento esto porque también he perdido todo lo que había aprendido. Lo había perdido, ¿no? Entonces, claro, me pusieron los niveles que tenía. Bueno, los niveles... Tuve que cargar un vídeo, tuve que ver mi vídeo anterior para saber qué niveles tenía. Y le dije, solamente tengo pruebas de que he llegado a nivel 65, ¿no? Puedes decirte un número. Y Haya me puso nivel 65. Y luego, lo que he aprendido, las cosas que he puesto para aprender, esto que es... Dinor Gate. Vale, y una lanza de hierro, cojonudo. Entonces, Haya me puso... Haya me puso por creativo los niveles. Y los stats me lo he repartido como creo que los tenía. No estoy seguro, así que si veis que algún dinosaurio o yo mismo tenemos un stat distinto, o que hay objetos que no tengo, porque por ejemplo aquí, pues la armadura de Chitín la tengo aquí, pero yo antes tenía una armadura que eran unos pantalones, pantalones azules de Chitín. Y eso ya no los tengo. Y joder, macho, aquí el tema este de... Creo que se haga de día. Creo que se haga de día, pero creo que tengo una antorcha, ¿no? Se va a romper ahora. Pero sí tengo una antorcha. Ahí está. Aquí tengo cositas, pero no tengo la pieza esa de armadura de Chitín. Entonces hay cosas que he perdido. Y otras cosas que bueno, aquí tenía otras cosas. Estas son las cosas nuevas que han metido en lo de Navidad. Pone que quería hacerme un gorro para Noel, pero necesito 30 Misletoe. Y no sé dónde coño se consigue. Entonces, voy a guardarme la armadura de cuero. La armadura de cuero, porque estas son piernas de Chitín. No tengo armadura de Chitín, ¿ves? Aquí, eso que decía yo. No me he creado armadura de Chitín. Esto lo tengo de algún cofre,
Welcome, pero no tengo armadura de Chitín. Tengo armadura de Fur, que esa me la tuve que hacer a posteriori. Y bueno, esto vamos a dejarlo aquí. Tengo aquí una armadura de Petarodón que me lo he encontrado, que es azul, ¿eh? Y tenía otra aquí, que era esta, de Megalodón también. Acojonante. Y tengo aquí dos lancitas de estas, cojonudo. El resto de cosas me las voy a guardar aquí. Entonces, claro, os comento esto para que sepáis que si veis que me falta algún objeto, aparte de que me gustaría de que me lo dijeseis, he visto, tenías no sé qué y ya no lo tienes, ¿no? Algo importante, no me digáis que aquí tenía dos stacks más de Flint, porque eso me da igual, porque tengo el mamut y con el mamut puedo farmear madera que da gusto. Entonces voy a ponerme todo esto aquí. Los cacharros de agua los voy a poner aquí. Que esto es con lo que hago yo los tintes. De momento los voy a dejar aquí. Agua para acá y agua para acá. Cojonuda, no tengo más. Quiero vaciarme el inventario para estar un poco más ligeritos. Esto es metal. Vale, estas cosas las estoy dejando aquí. Tengo que hacerme un armario nuevo para objetos de construcción como estos. ¿Estos que son flechas? Oh, sí que son flechas. Spear, lanza. Y este es un lanza. Vale. Tengo que marcar aquí, por ejemplo. Y tengo hierro. El hierro lo voy a dejar en el horno este. En el horno este. Aquí. Y la piel la vamos a dejar aquí. En su sitio. ¿Ves? Aquí tenía cuernos y cosas de esas. Aquí posiblemente haya algo que. Alguna de estas. Igual alguna de estas la tenía antes aprendida. Y ahora no. Entonces, pues. Para que sepáis, si veis algo raro, es por eso. Pues porque han reseteado esto y tal. El que más ha salido perjudicado ha sido yo porque había capturado a todos estos bichos. Y al final mi mamut este ha salido así. Y yo tenía un mamut negro, ya sabéis. Pero bueno, mira, está subiendo de niveles este poco a poco. Y yo a este le estoy subiendo el peso. El peso que ahora está muchísimo mejor que antes. Y bueno, este es mi Argentavis. Por fin conseguí uno. Como con la actualización de. Bueno, vamos a llamarle DLC de Navidad. Está la playa. Mientras hablo, se está haciendo de día, cojonudo. Se está haciendo la playa. La playa está nevada, chaval. Está nevada. ¿Y qué pasa? Que los Argentavis vienen hasta la costa. Y no solo los Argentavis, también los Renu. ¿Ya veis? Ahí hay un Argentavis. Ahí hay un puto Argentavis. Dos cosas pasan con eso. Esta zona, que era una zona tranquila, se ha convertido en una zona un poco peligrosa porque los Argentavis atacan a mis criaturas. Y este en que lo tengo. Ataquen a Targen. Ni de coña, tío. Ni de coña. Neutral. Neutral, que yo creo que sí. Que si atacan a uno. Neutral. Se defiendan. Porque antes tenía al Triceratops este, que no tengo montura para él. Que este Triceratops es el defensor. Pero este tiene solo 287 de ataque. Antes tenía casi 500. Entonces, es lo que hay. Entonces, este ya le he subido el nivel. Este le tengo como parasauros de carrera. Y el Articuno, que lo he pintado yo, lo he pintado en plan Articuno. Se ve un poco más verde. Pero la culpa es del puto falta de sol. Y está subiendo. Y a este le voy a subir solo la velocidad de movimiento. Y el peso. Más cosas no quiero subirle. Este va a ser así. Porque mi objetivo es tener dos Argentavis. Uno de velocidad de carga. De velocidad y carga. Y otro. Vamos a ver. El otro sería de ataque. De ataque y estamina. Bueno, no. De ataque y salud. De ataque y salud y un punto medio entre la estamina. ¿Por qué? Porque los dinosaurios en Ark ahora pueden tener crías. Bueno, lo pueden desde un par de actualizaciones antes. Vamos a ir volando para mientras hablo. Que primero quiero explicaros esto. De la colita azul oscura, cómo mola. Los dinosaurios pueden tener huevos. Y por lo que sé, funciona un poco igual que los Pokémon. Que los Pokémon, las crías, heredan los stats de los padres. Entonces no sé si predomina el stat inferior o superior, no sé. ¿Qué nivel tiene? Me cago en la leche.
¡Que te reviento, pavo! ¡Tuba! ¿Dónde está el lag? ¡Vamos! La cuestión es que no veo qué nivel tiene. Y si no veo su nivel, malo. Bueno, de momento yo creo que le estoy ganando. No me está quitando a mí nada de vida. Pero igual yo a él tampoco le estoy quitando nada. Pero mola ahí el combate aéreo, ¿eh? Pero este, claro, este no pega. Vámonos. No le veo sangre. No le veo sangre, pero no quiero dejarle aquí porque me ataca a los bichos, los argentinos. Ahora tiene sangre, por lo tanto voy ganando. Vamos. Vamos, Articuno. Mata a este Pidgey. Vámonos. Bien. Ahí está. No sé si es buena idea masearlo con el animal o con el hacha. Bueno, yo me bajo. Buen trabajo, sí señor. ¿Cómo me mola, tío? ¿Cómo me mola mi querido Argentavis? Tengo que decir que me lo encontré por ahí. Madre mía, me lo encontré por ahí. Le empecé a lanzar flechas y pedradas y al final lo desmayé. A ver, Articuno, ponte aquí, compañero. Ya sé que me quieres mucho, pero ponte aquí, por favor. Bueno, la casa, me cago en la leche. La casa tengo que decir que le tengo que volver a hacer prácticamente entera. Así que si veis, venga va, quédate aquí. Si veis que no es exacta, también sabéis por qué es. Y al final tuve que aprenderme la armadura de Fur porque el sitio es este lado, tío. Se me ha roto el hacha. Cojonudo. Necesito Stone, Flint y Fever. Aquí vas a coger un poco Stone y Flint. Ahí. Hoy vamos a conseguir un bicho que necesito para mejorar mi equipo. ¿Qué me falta? Craftear. Weapon. Primitive. Amelé. El hacha. Coño, caro. Madera y touch. Madera y touch. Vamos para acá. Madera y touch. Ahí está. Madera y touch. A7. Cojonudo. Entonces, hoy vamos a conseguir un... ¿Dónde está mi chuleta? ¿Dónde está mi chuleta? La tenemos aquí. ¡Ay! ¡Ay! Aquí está mi chuleta. Vamos a conseguir un... Doedicurus. Doedicurus. Doedicurus o un anquilosaurio. Doedicurus me vale para recolectar piedra. Y el anquilosaurio para colectar metal. Así que cualquiera de los... Bueno, cualquiera de los dos no. Quiero tener uno y otro. Pero que si consigo un anquilosaurio antes que un Doedicurus, perfecto. Vale, lo que tengo que hacer es... Aquí tengo que poner... En serio, no tengo nada de carne podrida. Tengo que tener aquí un montón. 30 carne podrida. Perfecto. Dejamos aquí la carne podrida. Perfecto. Y mi mamut tiene que tener narcovallas a punta pala. Mejor berries. 46. Bueno, no está mal. Y creo que tenía 47 por aquí. Ya te digo yo. 100. Cojonudo. A ver, vamos a poner aquí las narcotics. Aquí perfecto, que se haga una droga. Y tengo 20. Venga, que se vaya haciendo. Mientras me voy a subir fortitud de 12, crafting speed, movimiento 100 T. Estamina, yo tenía 300 en estamina, ¿eh? Tenía 300 en estamina. Tenía 300 y eso me he puesto mal los puntos. Ya no me muevo como antes. Entonces, mientras hace eso, tengo que ir recolectando porque tengo 47 flechas. El arco está bastante bien. No tengo el tirachinas. No sé si lo tengo ni aprendido. Sí que lo tengo. Vale, vamos a craftearnos el tirachina.
Que es un arma mierda, pero oye, a mí me ha salvado la vida, que no veas. Para tirachina necesito fiber y wood. Fiber y wood. Vamos a coger así. Y wood. Aquí. Vale. Craftear, tirachina. Una sola. Esta lanza. Damaje 127. Spear. Tanto a chance. Spear, es una lanza, pero bueno. Me la voy a poner aquí en el cuerpo. ¡No! Me hago dos. Mierda, bueno, por si se me rompe una, ¿no? Vamos a ponérnosla aquí. Perfecto. Y me vacío la madera. Aquí la esta. Y aquí la fibra. Cojonudo. Tengo carne. Me llevo las narcotics. Y no, tengo que poner esto aquí, esto aquí. No, 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 me equivoco, me equivoco. Crafteamos munición de esta. Perfecto. Mientras se está crafteando, tengo que ver al mamut y llevarme frutitas. Las mayor berries, tengo mayor berries, perfecto. Sí, tampoco necesito mucho más. Tampoco necesito mucho más. Vamos a ver ese rayo morado antes de irnos. Tú has subido, pequeñín. Sí, has subido. Te va a subir la velocidad. Es que de verdad aquí lo que me interesa es el peso. Que vaya un poco lento me da igual, ¿no? Pero bueno. Velocidad y peso. Y nivel 80 ya este, ¿eh? Vámonos. Como siempre me pongo a hacer pruebas con el bicho este. A ver si me cargo a este, si no me cargo a este. Y si veo que me mete, volando voy, ¿sabes? A tomar por culo. Y aparte de que me desplazo para esto. Entonces vamos a buscar el Doedricus y el Anquilosaurio. Yo sé que el Anquilosaurio son estos que... Pensé que se estaban pegando, tío. Son estos que tienen pinchos y meten con la cola. Que tienen como un bolón en la cola, ¿sabes? Hay uno que tiene cuerno. Ven, 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 ven. Vale. Quédate ahí. Hay uno que tiene cuerno y el otro no. ¿Qué me das? Bueno, fuerte dinosaurio, perfecto. Entonces, nuestro objetivo hoy es capturar uno de esos dos dinosaurios. Que tengo tiempo y capturo a los dos, pues cojonudo. Que no, pues no pasa nada. También no sé si podría cargarlo, porque ya sabéis que este bicho puede coger esto, sé que puedo coger tigres y todo eso. Entonces, para el siguiente capítulo, lo que voy a hacer es hacerme cerca de... O sea, lejos de casa. Lejos de casa. Voy a bajar un segundo. Aquí. Porque al otro sitio voy a ir andando. Voy a ir andando porque no quiero que me maten al bicho este. Está aquí. Vale, tengo flechas, tengo frutitas, tengo carne en caso de emergencia. Piedras puedo coger por el camino. Así que venga, nos vamos. Y tengo fur. Así que no voy a morir de frío. Como vamos a ir a la zona helada, no pasa nada. Que estos bichos están... Mira, aquí vienen hasta pingüinos, tío. Vienen hasta pingüinos. Mamut de 115, macho. Horrible. Horribles. Esos mamuts me los colocó Jaya. Probando los comandos para... Probando los comandos para ver cómo se spameaban, para ver si había, se podía spamear uno de un nivel similar al que yo tenía. Y eso, entonces al final los colocó y no supo cómo quitarlos. Así que quedamos en plan de que para mí no existen. O sea, eso no los puedo tamear. O sea, porque es demasiado, o sea, es, no sé. Si quiero tamear, tengo que venir a donde están. Entonces, no soy tan rápido como antes. No sé cómo, cuánto me dura la estamina. No tengo mi cama por aquí. Lo cual, igual lo primero que tendría que hacerme es la cama en esta zona por si muero. La cuestión es que yo sé que por esta zona, por donde estaba el mamut y todo eso, he visto anquilosaurios. Pero ya sabemos que también hay panteras.
Hay panteras y lobos. No me dejan. Es que se golpea y ya me corta la inercia. Vale. Vale. Y creo, y claro, como llevo la armadura de Fur, creo que la armadura de Fur es más débil que la de Chitín. Entonces, quiero hacerlo más cerca. Quiero hacerlo más cerca. Dos. Fuera. Vale, ni me enteré. Siete. Ah, no consigo nada con esto. Con el pico. Así que meto con la lanza. ¡Oh! Chitín y carne, cojonudo. No sé por qué con la lanza así, con el hacha no, pero bueno. Vale, yo creo que me va a hacer la cama por aquí. Porque yo sé que esta zona. Esta zona era. Era zona cálida. Claro, si me meto al agua. Vale, voy a buscar hacerme la cama en la que solamente puedo venir yo. Aquí. Vale. La putada es que, claro, como se ha restaurado todo hasta hace 4 días, la cama, la casa que tenía por aquí. Mira, mira, mira. Ese igual es uno. Ese que está ahí igual es uno. Perfecto. Vamos a ver si podemos hacer la cama. Crastear. Cosas. Estructuras. Camas. Esta, mira, ya tengo ahí para ponerla, cojonudo. Vale, vamos aquí al inventario. Esto por si muero. Por si muero que pueda teletransportarme aquí. Vale, perfecto. La ponemos con el 9. Aquí la ponemos. Cojonudo. Ahora vamos a ver si ese es un anquilosaurio o un doedericus. Voy a ir por el agua. Aunque esté helada. Voy a ir por el agua porque no quiero. No quiero ver pingüino ahí. No quiero que me aparezca ni un solo tigre, ni lobo, ni nada. Y sé que por esta zona no debería haber. No debería. Que eso no indica que no haya. Vale. ¿Dónde está? Primero tengo que ver el nivel que tiene. ¿Dónde coño está? Ahí está. A ver, ¿qué eres? Estego, ¿no? No es. Un estegosaurio no es. Este no es. Estegosaurio no es. Vale. Entonces tienen que ser los que son más chaparritos. Los que son más chaparritos. Por lo tanto, no es en esta zona. Bueno, ahí hay uno. Ese puede ser uno. Ese puede ser uno. Esos son, esos sí que son. Que son parecidos, tío. Ese va a ser un Doedericus. No tiene pinchos. Y se ve más dócil. Doedericus. Vale, vamos a ir con el 3. Este es el que pilla piedras. Vale. Vale. 4. Si me puedo ahorrar las flechas, me las ahorro. Tranquilo, fiera. En círculos. Vamos. Este tiene que tener una cosa de estas para aguantar. Lo de que has dormido, enorme, ¿eh? 3. Ahí tienes. Vale. 4.
Vamos. En toda la cara. ¿Defensa o se durmió? A mí que me toquen los cojones. Bueno, estoy dando por debajo la armadura. Vamos. Me he quedado sin piedras. Cojonudo. Voy a tener que darle por aquí y liberarle la cabeza. Vamos a ver. Bajándole el casco. Al final lo mato, ¿eh? Al final lo mato. Vamos. Al final lo mato, tío. No puedo hacerle nada. Vamos. Venga, coge piedras. Es que creo que el puto, mientras está en esa forma, se va curando. Ahí, 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 machacándole, vamos. Aunque sea un punto, le estaré bajando. Vamos. Es que el otro, el anquinosaurio, se supone que tiene que ser más fácil que este, tío. Ya me puedo permitir parar para comer. Tampoco tengo mucha comida. Cómete la carne esta. Cruda, aunque sea. Vámonos. Y seguimos. Seguimos ahí para que no le suba el torpor. Bien. Vamos. Vamos, cae o muere. Tú verás lo que quieres hacer con tu vida, ¿eh? Vamos. Ojo que en cualquier momento se revela y se da la vuelta. Y ojo que también se me va a romper el tirachinas, ¿eh? Dos piedras más. No, aguantado dos piedras más. La tercera ya no. Vale, ¿qué me falta? Madera. Pero mientras, puñetazos. Y cuando se espabile, voy a por la madera. Vamos. Es imposible que no esté sintiendo que... Me gustaría poder ver, chaval. Ver si estoy haciéndole algo o no. Madre mía, estoy dando unas hostias al bicho este. Que no, tío. Que es en plan como si una mosca pegase a un dinosaurio, nunca mejor dicho. Vamos. Ahí, coge madera. Digo, coge piedras. Aquí hay piedras. No, caracolas. Bueno, algunas piedras tengo ya. Aquí, pedazo de puto. Es que creo que hasta que se cure entero, tío. Pues es como que se resetea. Ven aquí. Es que si no voy a tener que recurrir al plan B. Ya me he quedado sin piedras. Me cago en la leche, tío. Aquí. No, 7. Vamos. Vale, muy buenas, caballero. Que vengas aquí. Que te estoy pidiendo amablemente. Ah, que te has quedado ahí enrollado, ¿eh? Vámonos. Amigo, ahora sí que la has cagado. Ahora sí que la has cagado. Ahora ya sí. Si no lo captura ahora, el juego me está troleando. Pues le estoy dando en todo el cogote, ¿eh? Enrollado y todo. Vamos. Vamos, es que igual en esa posición le sube el torpor y es más lo que le sube que lo que le estoy bajando yo. Vamos, que te estoy dejando. Pero es que al final se muere, tío. Y me quedo sin piedras. Me quedo sin putas piedras. 7. Vamos, por favor.
Vamos, 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 vamos. Igual tengo que capturarlo con un puto escorpión, tío. Yo tengo que capturarlo con un escorpión. Este los cojones está curado este. Mierda. Cuatro. ¿Qué me falta? Madera. Una de madera. Vamos, una de madera. Ahí está, perfecto. Cuatro. Tío más bestia que soy, tío. La edad de piedra no ha conocido un tío más bestia que yo. Lo desperté a hostias. Vamos, bastardo. Es que no sé qué más hacer. Voy a tener que capturar un escorpión para capturar a este. Madre mía, es que al final lo más menos mal que el tirachinas no le quita mucha vida, ¿eh? Nada, tío, es imposible capturarle. No sé si está bugueado o qué, pero yo voy a coger estas mierdas. Metal Irrigation Pipe y tuberías de pipe. No sé. No sé, está ahí encallado. Y me viene el aguilucho. Está ahí encallado. ¿Dónde está? Vale, me viene el aguilucho ahora. Lo que me faltaba. Ahora me tengo que ir, tío. Lo que voy a hacer es. No es tan grande como yo pensaba. No es tan grande como yo pensaba. Igual me lo puedo llevar con el águila. Igual me lo puedo llevar con el águila. Y ya en casa. Igual le puedo poner un sitio. Y tamearle poco a poco. No sé cómo coño hacerlo, tío, de verdad. O sea, he conseguido un mamut con menos tiempo. No lo entiendo. Yo creo que cuando se hace bicho. Bicho bola. Se cura. Mira el reno este, qué guapo es. Joder, macho. Joder, macho. O sea, estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando. ¿Cómo coño capture ese bicho? ¿Cómo coño capture ese bicho, tío? Si he podido con una puta tortuga, que es lo mismo. Encima nivel 28, que no es que me dices tú, nivel 120. No. Nivel 28, que es. Nivel 28 es un mierdilla. Es un buen nivel, ¿no? Pero que tampoco es para tanto. Y a no ser que tuviese todo. Oh, se me ha acabado la estamina y me ha pillado aquí el lag también. Si fuese que casualmente tiene todos los stats puestos en sopor, que es lo que. Torpor, perdón. Que es lo de aguantar las hostias esas para quedarte inconsciente. Joder el lag, tío. Horrible. Pues voy a ir con mi. Es pequeñito. Y en bicho bola, fijo que le puedo llevar. Si no, le dejaré aquí atrapado. Le dejaré aquí atrapado con una pared. En un cuadrado de piedra o algo. Para que no me lo maten. Ni mis compañeros le ataquen. Sí. Yo creo que es lo que voy a hacer. Me gusta la idea. Y encima tengo aquí preparado. Madre mía. Come. Come frutitas. Es lo que voy a hacer, es lo que voy a hacer. Encima tengo aquí. Aquí que no se ve un cagao. No, en esta no. Aquí tengo 12. Voy a poner 12 de estas. Así que voy a poner. ¡Mierda! Necesito una base. Bueno, tenía una base aquí. Que la puedo poner de madera, ¿no? En teoría no puede golpear la base. Venga, rápido. Ahora como, ahora como. Lo vamos a poner aquí. Aquí. Perfecto. El cero. Ahí. Cero. Aquí. Cero. Aquí. Y cero. Con la E. Aquí. Bueno, no ha quedado tan bien. Ok. Ya llevamos 46 minutos. Supongo que habré metido algún corte porque. Ha sido un maldito coñazo intentar capturarle. ¿En serio no tienen frutitas? Vamos a coger un poco de fruta. ¡Aparta! ¡Coño! Joder, el lag que tiene hoy el servidor, ¿eh? Perfecto. 85 en un momento, ¿eh? Esto ha sido a gusto. Coger frutita. A ver, me llevo las narcoberries. Estas. Y estas. Y las amarillas también. ¿Qué cojones? Me bajo.
A comer. Y me voy con Articuno. Venga, vámonos. Articuno. Seme útil. Vamos. Este Articuno tampoco es muy rápido que digamos. Pero es mío y yo le quiero. No sé si atraparé al mismo. Espero que pueda con él. Que esa es otra. Espero que pueda con él. Porque tengo la mitad de peso. Imaginaos que peso un montón y no puedo. Si no, me llevo a otro, ¿eh? Me gusta ese porque estaba cerca. Porque lo atraje bastante y porque me da muchas hostias, ¿sabes? O sea, ya tengo curiosidad por ese puto bicho. Problema. Igual me da de hostias por el camino. Igual me da de hostias por el puto camino. Supongo que lo aguantaré si veo que... Desde aquí se controla la vida. Si veo que me está metiendo mucho, lo suelto, ¿eh? O sea, no va a perder Articuno. Vale, se supone que tiene que estar por aquí. Eso sí no se lo han comido ya. Esto... Pues aquí no parece estar. Velociraptor. Madre mía. Estos habrán cargado al bicho. Porque no está aquí. Si se lo habrán comido. Hijos de puta. Bueno, vamos a buscar a otro. A ver si hay suerte. Santa Claus ha aparecido. No, Santa Claus. Santa Raptor. No sé. A ver, vamos a buscar. ¿Dónde estará? Están por aquí arriba. Tengo que tener cuidado con los aguiluchos. Que son el mayor de los problemas. Yo no sé si desde tan arriba se me cargan los dinosaurios. Porque no veo ninguno. Yo creo que ese estaba bug, tío. No es normal. 20 flechazos a nivel 20, más que suficiente. Por muy tanque que sea. Oh, 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 oh. Esto es un Anquino. Anquino, ¿verdad? Este... ¿Qué nivel tiene? No tengo flechas, tío. ¡Wow, los lobos! ¡Arriba! No, yo de momento no quiero a ese. De momento no quiero a ese porque es demasiado grande. Y no creo que pueda con él. Si no puedo con un... Doedricus, ¿cómo va a poder con un Anquino? Que tiene más... Tiene pincho, ¿sabes? Doedricus... Como para venir aquí andando, ¿sabes? Te pierdes. Te pierdes, no mueres al intentar volver. Pues ahora no veo Doedricus, tío. Es que era muy raro de encontrar, ¿eh? Porque hay un lobo. Menos mal que son grandotillos, ¿eh? Joder, macho, de verdad. Mamut. Aguilucho, Terrés, aparte bueno de aquí. Que se me acaba la estamina, venga para arriba. Joder, no me jodas, tío. Yo pensé que podía capturar uno, macho. Me siento... O sea, me siento mal, ¿eh? Me siento como, no sé... O sea, he fracasado. He fracasado como cazador de dinosaurios. Es que no sé cómo capturarle, ¿eh? Con más flechas, vale, ¿no? Pero es que, coño, que he gastado 20, tío. He gastado 20. A un nivel 28, eran más que suficientes. Más que suficientes. Y luego, sin contar todas las pedradas que le metí, los puñetazos, le dejé en el aire en una bola. Cago en la leche, tío. Yo creo que hice todo lo posible para capturarlo. Lo único que se me ocurre es que tenga que capturarlo con escorpión. Vale, los reactores, tío. Pesados que son, tío. Se creen que van a alcanzar, ¿sabes? Ahí está mi cama. Y te digo yo, el Doedricus lo había dejado yo aquí encallado. Vuela, 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 vuela.
Lo había dejado yo ahí encallado. Fijo que se lo han cargado estos. Menos, pues menos mal que me he ido antes, ¿eh? Bueno, cuidado, que ha venido un escorpión. A machacar a mi... Madre mía. Vale. Mi trico se ha cargado el escorpión. Bueno, pensé ya lo peor, ¿eh? Por eso los quería dejar en neutral. Pues mira, al menos consigo chitín. Ya que no tengo al Duedricus. Que no sé qué hacer, tío. Lo voy a dejar en vuestras putas manos, macho. A ver si me dais una solución. Si lo de ponerlo en la caja esa funciona. Porque claro, en la caja, ¿qué hago? Luego me subo y le disparo flechas. No se me ocurre qué hacer. Tendré que dejar a todos los bichos estos en pasivo. Para que no la líen. ¿Por qué no te pones en el techo, tío? Hace tiempo que no te quieres poner en el puto techo. Es tonto, tío. Ahí se quiere poner. Pues nada, pues ahí te quedas. Y bueno, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí, que llevo ya casi una hora y media grabando. Y no he encontrado otro Doedericus ni nada. Así que no sé, voy a esperar a ver vuestros comentarios, a ver qué me decís. Y ya sabéis, like, favorito, dejar un comentario si queréis. Suscribiros si no estáis y nos vemos en el siguiente capítulo de Ark. Mira, empezamos de noche y acabamos de noche. Eso está bien.